Mi nombre es Karina Goldstein, soy directora de la escuela número 5 del Distrito Escolar 14. Lo que nos dimos cuenta es que en la escuela primaria lo que no teníamos era un informe escrito de cada uno de los alumnos sobre diferentes etapas que iba atravesando durante su escolaridad. La nota cuantitativa del boletín nos está, bueno, como se dice, nos está quedando corto o nos está quedando chico para poder expresar y poder ver específicamente de cada alumno qué es lo que necesitamos informar. Que algunos docentes empezaron a ver que pensaban que conocían a sus alumnos, pero tal vez no los conocían en tanta profundidad. Y bueno, pensamos en un informe para entregar en una primera etapa en forma cuatrimestral, como para animarnos y poder evaluarlo. Y después en forma trimestral y en una tercera etapa, digamos, en forma bimestral, junto con el boletín que es de evaluación cuantitativa. Nuestra intención en este informe es que la evaluación sea solamente cualitativa, que esto pueda ser una ayuda tanto para los maestros, digamos, en el momento de comunicar, como para los alumnos y para sus familias en el momento de poder apoyarlos y ver si hay alguna dificultad de aprendizaje, poder tomarla lo más a tiempo posible. En cada una de las materias, la idea era que los profesores puedan volcar esto, porque no siempre pueden estar en las reuniones de padres para informarle a los papás, y los papás se pierden de un montón de actividades que se están haciendo en el área de música, en el área de plástica, o en el área de educación física, que solo se enteran a lo mejor si los chicos van a un torneo, o si presentan una canción en un acto, o si hay una exposición en el área de plástica. Nosotros citamos generalmente las familias de los nenes que tienen dificultad, pero es muy difícil que podamos citar a las familias de los nenes que están muy bien y que progresan muy bien. Entonces esos nenes y esas familias también necesitan un informe de sus actividades y de poder seguir desarrollando y seguir incentivados sabiendo que las cosas las están haciendo súper bien. Nos animamos junto con la facilitadora en informática de crear un documento compartido para que todos los docentes puedan entrar a cada uno de los, digamos, de estos informes de cada alumno y poder volcar sus pequeños informes en esa hoja. Tenemos en cuenta el punto de partida, de inicio de cada uno de los chicos, como los recibimos en la escuela, y vamos a intentar acompañarlo en su trayectoria para que tenga el máximo posible de desarrollo según su punto de partida. Entonces, todas las orientaciones que los docentes van a volcar en esa planilla tiene que ver con intentar fortalecer todas las aptitudes que tiene y poder puntuar algunas de las dificultades para poder mejorarlas. Como reflexión final, a mí me gusta citar una frase de Albert Einstein que también encabeza nuestro proyecto escuela, y que es que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo.